Muy buenos días, chicos. Arrancamos un nuevo día de trabajo hoy día miércoles 2 de febrero del 2022 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen. Hoy día nos toca hacer revisión general del mercado, así que inmediatamente pasamos a ver cuáles son las noticias para el día de hoy. El día de hoy no tenemos mayores noticias relevantes. Tenemos las tasas de interés con hipotecarios a 30 años, noticias que no van a afectar demasiado el mercado. Sin embargo, hay que estar muy atentos a las noticias del día, las que se puedan dar en el transcurso del día. Sabemos que hay tensiones ahorita entre por el tema Rusia-Ucrania, entonces hay que estar muy atentos a ver qué se puede suscitar en el transcurso del día. Así que muy atentos a las noticias, chicos, con lo que va. Pasamos a revisar el calendario de earnings para el día de hoy. Tenemos a Lowe's, tenemos a Overstock, tenemos a BioPrice, tenemos a TJX, tenemos a Bausch, tenemos a Monday, tenemos a Jack, tenemos a Molson Coors y tenemos a Holy Frontier antes de que aperture el mercado. Después de aperturar, después en el cierre del mercado, tenemos a Fubo TV, tenemos a Skill, tenemos a Hertz, tenemos a Clover, tenemos a eBay y Lemonade. McKnight, dentro de lo que más destaca para el día de hoy. El día de mañana definitivamente va a ser un día interesante. Tenemos a Alibaba, tenemos a Moderna, tenemos a Nikola, tenemos a Coinbase, tenemos a Noriwan, la gente que, por ejemplo, está atrás del tema de los cruceros. Va a estar muy interesante el día de mañana. Tenemos a Open Door, tenemos a Wayfair, tenemos a Rocket, tenemos a Six Flags. Entre lo que más destaca para el día de mañana, que no tenemos esta revisión de mercado general, los que tienen acciones de estas compañías, pues a estar muy atentos a ver qué sucede. Ok, si esta información te parece relevante, por favor, danos una manito arriba, suscríbete al canal y activa esa campanita. Con eso nos ayudas un montón a que esta información se siga compartiendo con aquellos que están interesados en temas de análisis técnico con respecto a los mercados. Pasamos a revisar la página de Finviz y aquí podemos ver cómo terminaron ayer las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa, aquellas que pertenecen al índice del S&P 500. Es así que podemos ver que el día de ayer Microsoft tuvo un pequeñísimo retroceso del 0.07%. Tenemos a Apple que también retrocedió con un menos 1.78%. Pasamos a revisar los semiconductores. Tenemos a Nvidia que retrocede con un 1.07%. Intel también tiene un pequeño retroceso con 0.78%. Qualcomm con menos 1.04%. Sin embargo, AMD terminó positivo el día de ayer con un más 1.60%. Texas Instruments con menos 0.03%. Seguimos viendo el tema tecnología. Pasamos a ver a Google, que tiene menos 0.82%, Meta, Facebook, que tiene un menos 1.98%, Amazon con un menos 1.57%, Tesla con un menos 4.14%. Pasamos a ver ahora servicios financieros, lo que es servicios crediticios. Tenemos a Visa, que también terminó negativo con un menos 0.61%, Mastercard con un menos 0.45%, American Express con un menos 1.25%, PayPal terminó con un menos 0.46%, en los bancos, JP Morgan con un menos 0.18%, Bank of America con un menos 0.87%, Wells Fargo con un menos 0.63% y Citigroup con menos 0.39%. Tenemos a Berkshire Hathaway que también tuvo un pequeño retroceso el día de ayer con menos 0.20%. Pasamos a ver el área de entretenimiento ahora. Tenemos a Disney con un menos 2.16%, Comcast con un menos, perdón, terminó positivo con más 0.46% y Netflix con un menos 3.56%. Pasamos a ver el área de consumidores y vemos que Walmart también terminó negativo con un menos 1.12%, Costco con menos 2.05%, Coca-Cola con menos 0.42% y PepsiCo con más 0.38%. Tenemos a Procter & Gamble con menos 1.23%. Vamos a ver el área de comidas, restaurantes, McDonald's con un más 0.48%, una pequeña subida. Starbucks con un menos 0.25%. Tenemos a Chipotle con un menos 2.84%. Y por último, vemos en el área deportiva Nike con menos 3.33%. Por último, revisamos el área de la salud con Johnson & Johnson con un menos 1.36%. Pfizer con un menos 2.06%.
Y Merck con menos 0.55%. Tenemos a BV con más 1.06%. Es así que vemos un mercado casi en su mayoría negativo. Algunas empresas sí están positivas, pero entre las más grandes, las que más destacan, pues está negativo. Vamos a ver cómo se representa esto en gráficos. Tenemos el futuro del S&P 500, donde podemos ver el gráfico diario, que el precio tiene una tendencia bajista, ha venido a esta zona de mínimos, la testeó el día de ayer, el día de hoy hace un impulso alcista, sin embargo, vemos que este no es tan fuerte y probablemente veamos que tengamos una continuidad de un movimiento bajista que vuelva a testear la zona de los 4.239. Ahora, muy atentos a este nivel porque si el precio trabaja por debajo de este nivel y hace ruptura, veríamos la confirmación de un movimiento bajista, el cual estaría buscando nuevos niveles que serían los 40, el 41, perdón, el 4.131 en primera instancia y en segunda instancia el 4.036. Caso contrario, que el precio se llegue a sostener, porque también existe la posibilidad de que el precio se sostenga por encima de estos niveles, lo que el día de hoy o en el transcurso de esta semana puede ser que haga es simplemente un movimiento de falsa ruptura y se sostenga y el precio otra vez vaya hacia arriba buscando la zona de los 4.400. Entonces, muy atentos al día de hoy a esta zona porque definitivamente es un nivel interesante para la toma de decisiones. Vamos a ver ahora el Nasdaq. El Nasdaq también se encuentra testeando un soporte en la zona de los 13.837. Al día de ayer intentó romperlo, no lo logra y se llega a sostener por encima de él, lo cual puede dar una pauta, ya sea a una acumulación en estos niveles, con un intento de un movimiento alcista que va a buscar los 15.000, ¿sí? O pues puede ser simplemente que esto sea un retroceso y continúe con el movimiento bajista, donde inicialmente va a buscar los 13.568, que fue el mínimo del día de ayer en una primera instancia. Así que muy atentos, chicos, porque este nivel lo va a testear en el día de hoy o el día de mañana. Vamos a ver ahora el Dow Jones, que también está trabajando en zona de mínimos, aguantando bastante bien. El precio hizo ruptura de este soporte en los 33.649, intenta llegar al soporte en los 33.148 y logra sostenerlo. Vemos que trabaja por encima de él, lo cual da una pauta de que posiblemente tengamos un movimiento alcista, el cual en una primera instancia va a buscar los 34.339. Pero aquí hay que estar muy atentos a ver cómo se da ese movimiento, si es que se confirma o va a buscar nuevamente hacia abajo. Vamos a revisar ahora el petróleo, que definitivamente el petróleo nos va a dar mucho de qué hablar en estos días. Con el tema geopolítico que se está dando en este momento, existe una alta probabilidad de que el petróleo vaya hacia arriba, a menos de que se arregle ese tema, ya que va a haber, sabemos que Rusia es un gran productor de petróleo y el hecho de que entre en una situación tan delicada como la que estamos en este momento, pues va a afectar definitivamente el precio. Vemos que el precio intentó ir hacia arriba, no lo logra, pero se sostiene por encima de los $89, lo cual puede dar un puntazo. Recuerden que mañana tenemos inventarios de crudo, el día, no hoy, sino el día de mañana, y puede dar un movimiento bastante fuerte con intenciones de ir al alza dependiendo de cómo se desarrollen las noticias el día de hoy. Vamos a revisar ahora el oro que intentó llegar a la zona de máximos, llegó a este nivel de los 10.925, ha intentado llegarlo, no lo logra, no lo consigue, sin embargo, testea el nivel de los 1.913, le falta muy poco, hace un pequeño retroceso, pero hay que ver cómo hace este retroceso. Aquí vemos un agotamiento, recuerden que el oro es un instrumento de refugio y hay que ver qué sucede con el mercado de renta variable, con el mercado de las acciones, ya que si las acciones empiezan a caer, es muy probable que veamos una subida en el oro. Y por último, revisamos el Bitcoin que el día de ayer llegó y testeó la zona que habíamos hablado de los 36 mil dólares y hace un retroceso para buscar este nivel de resistencia en los 40 mil. Aquí hay que estar muy atentos porque puede ser, tenemos la posibilidad de que el Bitcoin llegue a estos niveles. Si no lo llega a romper, pues veríamos un nuevo retroceso a los niveles de 32 mil dólares. Entonces, puede ser que el precio se acumule en esta zona. Sí, recuerden que las criptomonedas tienen un proceso de acumulación bastante largo antes de dar un fuerte impulso alcista y potencialmente puedes buscar niveles de mínimos en esos movimientos acumulativos. Entonces, eso es lo que puede suceder con el Bitcoin el día de hoy. Puede ser que el día de hoy o el día de mañana,
puede ser que el precio vaya a buscar esta zona de máximos en los 40.000, donde debemos estar atentos a ver si hay ruptura, continuación alcista o el precio retrocede para buscar un nuevamente zona de mínimos. Ok, chicos, con esto terminamos nuestro análisis de mercado del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, a través de @inversionyfuturo. Por favor, no te olvides de ayudarnos con ese like, compartir este video con quien consideres que puede estar interesado en este tipo de análisis. Y si tienes alguna duda, pregunta o consulta, déjala acá abajo en los comentarios. Estaremos muy gustosos de ayudarte. Ayúdanos suscribiéndote al canal. Con eso nos ayudas también un montón a nosotros a que este proyecto se siga multiplicando y siga creciendo. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado.